Hola, yo les voy a hablar sobre el propósito de que es potenciar la cooperación humana. La cooperación es el I, es eso que une lo disperso, lo antagónico, lo diferente. No es el O, no es esto, es esto y esto. Por eso nosotros desde EEC tenemos que apoyar y practicar activamente la cooperación. Es enorme toda la cooperación que cada uno puede ofrecer al resto del equipo, pero es importante saber que es exponencial la cooperación y el beneficio que recibimos por hacerlo. Entonces, un poco bajando esto más a tierra, potenciar la cooperación humana significa que siempre vamos a priorizar, cuando se tenga que tomar una decisión puerta adentro en EEC, siempre vamos a priorizar lo colectivo sobre lo individual.